Gloria al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Hoy vamos a hablar bajo el tema soldado de Dios. Amén. Yo sé cuántos son soldados de Dios aquí. Aleluya. Segunda de Timoteo. Bendito sea el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Al 3 al 13, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 13. Soldado de Dios, vamos a estar puestos de pie, hermano, y vamos a leer, a hacer reverencia a la palabra del Señor. Así que Dios bendiga a todos los que se están conectando a través de las redes sociales, a través de la plataforma de YouTube, a, la, a través de la plataforma de Facebook. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Como siempre, gracias por darle seguimiento a este ministerio. Gracias por apoyarnos con sus oraciones, con sus comentarios, Dios le pague siempre. Amén, donde quiera que estén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, "Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos," Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, super, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la, de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos. Debe de trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te da entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, de modo que el ma, de, modo de malhechor. Mas las palabras de la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todos los soportos por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Así que siéntese y dele gracia al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. En esta noche, eh, como le dije, quiero hablar unos minutos y quiero traerle este estudio acerca de lo que es un soldado de Dios. Amén. Y esto es el tema que nosotros tenemos en esta preciosa noche. Soldado de Jesucristo, soldado de Dios. Soldado del Espíritu Santo. Antes de empezar, todos aquí conocemos lo que es un soldado. Todos sabemos lo que es un soldado. Y el soldado se conoce por su atuendo que tiene, por su forma de comportarse, por... Muchas veces cargan un alma de reglamento, todas esas cosas. Ahora, cuando nosotros buscamos la definición de un soldado, dice que el soldado es una persona que forma parte de un ejército. Y vaya quedándoselo eso en su corazón: una persona que forma parte de un ejército, especialmente pertenece a una tropa. Todo país, oiga bien, todo país tiene un ejército. Aquí Estados Unidos tiene su ejército, tiene sus tropas. Y cada vez que hay un problema, que hay una guerra, Estados Unidos llama a sus hombres para que puedan pelear esa guerra. No lo llama usted, ni me llama a mí porque somos civiles no tenemos ningún tipo de entrenamiento ninguna disciplina tampoco tenemos ningún conocimiento bélico por ende no nos pueden llamar tiene que llamar a un verdadero soldado que tomó su tiempo que pasó su entrenamiento que se formó en las filas que mientras estaba formando tuvo conocimiento entonces, la nación se apoya en ese tipo de personas que son soldados. El soldado sirve para defensa y también para atacar. Y siempre el soldado tiene en mente proteger los intereses de su territorio. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Por eso cuando nosotros buscamos la palabra griega soldado, que es la palabra que habla Pablo, significa un literalmente un guerrero. O sea que cuando la Biblia define lo que es un soldado, está diciendo que es un guerrero. Y yo creo que todo hombre y toda mujer que sigue a Cristo tiene que entender que es un guerrero y que es una guerrera. ¿Cuántos dicen que en esta hora? Y que para ser un guerrero y una guerrera o un soldado, tiene que formarse, tiene que prepararse, tiene que tener disciplina, o oh, gloria al nombre del Señor. Y tiene que estar listo para cuando Dios lo llame. Porque el soldado puede estar de vacaciones en Hawái. Pero si Estados Unidos lo llama y dice: Te tiene que presentarse. En el primer vuelo sale él a presentarse. Alábalo. Gloria al nombre del Señor. Y hay hombres y mujeres que Dios los forma. Que Dios los llama. Para un momento determinado. Y cuando Dios los llama para ese momento determinado, tienen que dejarlo todo para presentarse delante de Dios. Y hacerle el trabajo que quiere Dios. Espero que digan amén aquí. <laughs> Aleluya. Entonces, la característica, y escuche bien esto que no se lo olvide: las características que tiene un soldado, Padre de gracia. Escuche, dice que un soldado tiene que ser, number one, decidido. Usted escuchó, decidido. Un soldado no puede estar entre dos, y más cuando se esté en la guerra. Aleluya, usted no puede tener un fusil y estar aquí entre dos, disparo o no disparo, es ratata, oh gloria no. oh gloria a Dios. Cuando se trate de lo que es defender el territorio, hay que tener esa, esa alma va, Wow, y yo creo que cuando se trata de defender lo de Dios, el soldado tiene que estar decidido. Wow, siento a Dios. Uh. Ningún evangélico puede estar aquí entre dos aguas. ¿Estoy o no estoy? Disparo o no disparo. Lucho o no lucho. Usted vino a luchar, oh gloria a Dios. Usted vino a pelear. Usted tiene que ser decidido. Segundo, tiene que tener la cabeza fría. Y es así me gustó. ¿Por qué? Dios mío, ayúdame. Siento a Dios muy fuerte aquí. Tiene que tener la cabeza fría. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando una gente tiene, no sé si usted conoce el significado de tener cabeza fría. El que tiene la cabeza fría no se turba fácilmente. Y lo que más hoy en día hay evangélicos turbados. Que por todos, hasta porque le picó un moquito. Wow, yo siento a Jesús aquí en esta hora. Si el diablo te ganó en la cabeza, aquí en la mente, te ganó en todos lados. Por eso el que tiene la cabeza fría puede pensar, puede analizar. Hay gente que no analiza ni piensa. Oh, gloria a Dios. Por eso fue que David, oiga bien, en medio de una guerra, escuche esto: David, en medio de una guerra dijo esta palabra y usted la recita, usted la dice. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. No dará tu pie al baladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Y por qué David dice, "Alzaré mis ojos a los montes"? ¿Por qué? Porque los montes, cuando estaban peleando, cuando estaban luchando, cuando estaban en guerra, los montes servían, ¿sabe para qué? Para esconderse del enemigo cuando estaba perdiendo la guerra. Y él parece que en medio de ese análisis de una guerra, él no se turbó, wow, siento a Dios, y dijo, voy a correr para los montes si estoy perdiendo la guerra. Él no se turbó y dijo ¿qué voy a hacer? Sino que él recitó un salmo y dijo voy a alzar mis ojos a los montes. ¿De dónde va a venir el socorro? No, espérate, David, tu socorro viene de Jehová. Y si hoy y si hoy en día mucho evangélicos dijeran mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no se turbaran por nada de lo que pasa aquí. Uh, porque los montes no tienen el poder que tiene Dios para salvarte. Los médicos no tienen el poder que tiene Dios para sanarte. Oh, gloria a Dios. La circunstancia de esta tierra ni el dinero tiene más poder que Dios para sacarte del lugar donde te encuentra. Espíritu Santo. Entonces, hoy, en día, hermana, ¿por qué te encuentras así? Ay, que tengo unos problemas. Entonces, esos problemas no la dejan dormir, no la dejan pensar. No la dejan accionar Se le fue la alabanza, se le fue el gozo Hasta se le ve el brillo de la salvación Entonces el soldado No puede estar en medio de una, en medio de una guerra Dice No, el soldado Y yo no sé si usted ha visto películas de guerra ¿Usted la ha visto? El que se descuida se lo llevan ¡Pam! Y son dos clases de fusiles se le llevan el brazo, se le llevan la cabeza. Porque en la guerra no se tiene piedad ni misericordia. Y si usted cree que el diablo va a tener piedad y misericordia de usted, usted se equivocó. El diablo nada más necesita una brecha para destruirlo. Porque el diablo lo quiere ver hundido en el lodo, desbaratado. Porque el diablo odia la creación que Dios hizo en el Edén y o más El diablo odia que nosotros siendo hombres humanos, hechos menor que los ángeles, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y oiga, oiga y oiga lo que la Biblia dice. Y lo dijo una vez un mensaje: somos coherederos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Coherederos, que Cristo es el Hijo. Y Cristo le dieron cinco tareas de tierra. A mí me van a dar cinco igual. Yo me puse a estudiar lo que era coheredero. Y digo, ay, pero espérate, que nosotros le damos igual. Mire, hay, hay misterio. Por eso que los judíos, muchos. De Estos judíos no quieren saber del Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento revela la identidad de quién es la iglesia. Y cuando la iglesia tiene una que sabe cuál es su identidad, a, actúa con la cabeza fría. No lo mata a nadie. Por eso fue que a Pedro y a Juan, después que le dieron una golpeada, salieron ellos riéndose. acá, ¿qué pasa con estos locos? Le damos golpe y se están riendo. Sí, porque por causa de Cristo. Eh, nosotros no gozamos por los golpes que ustedes nos dan. En otra palabra, si tú quieres seguir dándome golpes, dalo, pero base a ser de balde. Si tú quieres seguir, diablo, haciendo tu cosa, síguelo haciendo. Pero base de balde. Porque yo lo miro para atrás. Dios mío, siento a me llama soja Tercero, uh, siento a mi padre aquí. Ser inteligente. Cristo era. Oh, Dios mío, no quiero decir esa palabra. ¿Cuál es la palabra contraria a, en inglés a smart? ¿Smartphone phone qué? Bueno, quiero decir esa palabra en español. Lo contrario a inteligente qué, pero no diga la palabra dominicana. Ay, Dios mío. No tienes otra palabra por ahí. Es una palabra fuerte. Bruto, ahí, me lo hicieron decir. Ahora, torpe. Jesús, oiga bien, fue el ser con más inteligencia que hubo en la tierra. ¿Sí o no? Ustedes leen los evangelios. Y la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que nosotros somos inteligentes. Nosotros no somos torpes. Y te voy a decir una cosa, espérate, padre, gracias, me bajó algo. Oiga, oiga, usted dijo torpe ahora mismo. Y sabe lo que dice el Señor en Isaías 35: Y será llamado este camino de santidad. Y no pasará el mundo por él. Y todo aquel que por él entrare, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, uh, Shama, alaba. O sea que no importa que uno medio, se ponga medio raro. Si usted quiere caminar por el camino de él, usted no se ve extraviar. O sea que esto no es que yo no puedo ser evangélico. Que yo no, el Señor repente al diablo. Que el nombre de Jesús. Usted sí puede. Usted sí puede ser cristiano. Entonces, escuche esto: el soldado es inteligente. Usted es una persona inteligente. Usted es una persona sabia. Usted tiene la sabiduría. Escuche: la sabiduría. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo aquí? Hello, Dios mío, Padre. Padre, oiga, oiga lo que dice Isaías. Lo voy a decir rápido para ir avanzando, porque todavía no he entrado al estudio. Isaías dice, hablando, profetizando acerca de Jesucristo: y reposará, espíritu, y reposará el Espíritu sobre él. Y dice: Y reposará Espíritu de sabiduría, de consejo y de poder. O sea, que cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, no solamente te pone a hablar en lengua sino que te vuelve inteligente. Mire, eh, eh, la señal de la lengua es una manifestación visible de que usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero también la sabiduría. ¿Usted sabía eso? También la sabiduría, la inteligencia. También el consejo, el discernimiento. Porque cuando la Biblia habla... El profeta, el profeta Isaías habla de, de lo que va a pasar con Cristo, de lo que va a venir sobre él. Dice: Y va a reposar sobre él. Usted me entiende? El espíritu de sabiduría. O sea, que no iba a ser engañado. Porque el diablo es muy astuto. Pero Pablo decía: Yo no ignoro sus maquinaciones. Lo que Pablo está diciendo: Yo sé cómo es que él, el, que él camina. O sea, si él quiere engañarme a mí, yo no lo estoy ignorando. Entonces, la ignorancia es lo contrario a la inteligencia. Ahora me lo abajo Jehová. ¿Sí o no? Y Pablo dice, yo no lo ignoro, yo no soy un ignorante. O sea, cuando un soldado está en la cosa, no ignora el poder que puede tener el enemigo. Usted no puede ignorar el poder que puede tener el enemigo. Y si usted no lo ignora, usted va a ser salvo. ¡Sí! Aleluya. Y de la buena. Seguimos. Otro, no se puede. uno, dos, tres, cuatro, cinco. Punto cinco. Ser enérgico, ser enérgico. Usted sabe lo que significa enérgico. Una persona activa a los muertos hay que enterrarlo. Y Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Eh, mírenlo, como se quedan. En esto hay que ser diligente. En esto hay que ser enérgico. En esto no se puede ser tan pasivo. El reino de los cielos no es para gente pasiva. El reino de los cielos es para gente enérgica. Para gente que luche, para gente que arrebaten, para gente que digan voy por encima internet niño los ¿Qué es lo que está pasando aquí? Wow. No es para gente que se viva quejando, estoy cansado. No, cuando estoy cansado, eh, eh, no, mentira del diablo. No estoy cansado. Cuando soy débil, es eh, que soy fuerte. Todo lo contrario. Mire, Guayasama. Todo lo contrario a lo que tú puedas sentir. Para no servir a Dios, tú tienes que manifestarlo. Para tú servir a Dios. ¿Te enseñó lo que yo dije? Si usted siente cansancio, diga yo, yo. No, yo estoy bien. Si usted no siente ganas de adorar, diga yo voy a adorar. Si usted no tiene ganas de venir a la iglesia, diga yo voy. Wow, yo siento a Dios. Porque el enemigo siempre va y contrario a lo que Dios quiere establecer en su vida. Entonces, siempre vaya contrario a lo que el enemigo quiere establecer en usted. Séptimo, sí. ser, ser, ser flexible. Y esta sí me gustó. Y capaz de adaptarse a cualquier situación. O sea que cuando usted es soldado, usted tiene que ser flexible y adaptarse a cualquier situación. Y ahora sí va a un silencio extraño aquí. Porque no todo evangélico es flexible. Y no todo evangélico es capaz de adaptarse a su situación. Y Pablo dijo, he aprendido a contentarme. En cualquiera que sea mi situación Lo que Pablo dijo Yo soy un vehículo a todo terreno yo sé, yo sé pasar por la nieve Y sé pasar por los caminos rocosos Como decimos los dominicanos Yo no me enchivo En cualquier terreno mi goma camina El cristiano tiene que caminar en cualquier terreno Cuando hay gloria a Dios Cuando no hay gloria a Dios Mírenlo como están Porque hay gente que no son flexibles en las situaciones son ellos y ellos. Usted sabe que mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener que pasar por diferentes situaciones en nuestra vida. Una vez quizá estemos bien, pero otra quizá estemos mal. El problema es cómo tú, cómo tú vas a actuar en medio de esa situación. Porque la crisis va a venir, sea como sea. Pero tú la vas a pasar dependiendo cómo tú la enfrentes. Porque el desierto de Israel, nada más entró Josué y Calé, fue por la actitud. La actitud de los doce de los 10 espías fue de derrota. La actitud de Josué y Calé fue nosotros. Vamos para adelante. Wow, yo siento a Jesús aquí. Yo me adapto a lo que Dios dijo: Vamos a caminar en este desierto, pero vamos a salir de Él. Y lo más grande, cuando tú tienes una persona a tu lado que te dice, estamos pasando por prueba, pero vamos a salir de esta. Vamos a trabajar en este lo que Dios no está permitiendo. Vamos a pasárselo. Yo siento a Dios aquí. Usted ve gente dentro del cristianismo que son dique soldados de Cristo y le viven poniendo no porque si tú me llevas para acá yo no voy a ser igual y si tú me pones aquí yo no voy a ser igual. Oiga no el hombre de Dios tiene que ser flexible. Usted me entiende. Hay veces que te van a hospedar en un hotel cinco estrellas, pero hay veces que no hay para el cinco estrellas. Mírelo como está. Sí. Hay veces que te van a hospedar, hermano, mire, en el Sheraton eh, ¿Cuál de esos? Usted sabe, esos hoteles grandes. Pero hay veces que te va a tener que hospedar en una cabinita. Hay veces que tú vas a dormir en un matres de plumas. Hay veces que va a tener que dormir en una alfombra en el suelo. Wow, pero siento al Espíritu Santo. Hay veces que te vas a comer una buena cena, hay veces que no vas a cenar nada. Wow, Dios mío. Pero nunca cambies la actitud, ni nunca cambies. Oiga bien tu posición en Dios en medio de todas esas cosas. Porque te voy a decir algo. Uh. La, y yo siempre le he dicho bíblicamente, y me apoyo en la Biblia: La prueba eres tú que le pones eh, eh, la, la, la fecha de caducación. Se dañó el mensaje aquí. ¿Sabe lo que pasó? Wow, Padre, gracias. ¿Usted sabe qué? Lo que pasó con el joven, y a la consecuencia también. ¿Usted sabe lo que pasó con el joven rico? Perdón, con el. el, 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 el ¿Cómo se llama? El que se fue con la herencia. Ayúdenme ahí, que se me va. Con el, con el hijo pródigo. El hijo pródigo, oiga bien, estaba comiendo algarroba y estaba mal. Hasta que él decidió ir de, irse de ahí. Wow, yo siento a Dios. Él mismo fue el que decidió y dijo, espérate, espérate, yo tengo que irme de aquí. Agarró su bulto y se fue. O sea que él mismo le puso fecha de expiración a su problema. Y hay evangélicos que tienen que poner la fecha de expiración a su problema. No más, diablo. Hasta aquí llegaste. Han, sorry, me voy. Cojo mi maleta. Wow. Wow, yo siento a papá aquí muy fuerte. Yo siento, a papá, que muy fuerte. Nunca Satanás te va a empujar a salirte del hoyo. Del hoyo va a tener que salir tú. Aleluya. Escucha lo que dice la palabra: que a su preso nunca le abrió la cárcel. Y hay veces que Satanás va a querer que tú nunca salgas del lugar donde tú estás. Y tú vas a decir, Dios, ¿dónde tú estás? Y esta prueba. ¿Y qué pasó? Y Jehová a dicho: Hace rato que yo te saqué de ahí. Pero tú eres el que quiere estar ahí con tu actitud. Wow, yo siento a papá aquí. Chama. Otra característica de un soldado. Ser ágil. Ágil. Moverse. Estar atento. Fue lo que Jesús dijo. Vela. Vela. Tiene que ser ágil. No puede dormirse. En esta guerra no se puede dormir. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Evangélico que se duerme se pierde. Pero digan gloria a Dios. Buena coordinación. Buena coordinación. Me, me, me meto ahí. En la buena coordinación. Porque hay gente que no es el diablo, que lo está acabando con ellos. Es el trabajo. Son los afanes. Te voy a decir una cosa. Oye, saca siempre tu tiempo para orar. Aunque tú trabajes, saca. ¿Sabe una cosa? Yo tengo un amigo, Padre, gracia, que él trabajaba en una compañía donde metan matan eh, eh, vaca, matadero. Le dicen allá en la República. Y él trabajaba en un matadero y él trabajaba sacando la carne. Oiga bien, sacando la carne de el freezer. Y él me dijo a mí y mire, hermano, ese hombre Dios le hablaba porque ese hombre iba a mi casa con uno mandado de parte de Jehová, que eran así. Terrible, Dios le revelaba. Y yo le decía, varón, pero tú trabajas. Lo, 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 eh, tú nada más tienes Lo libre Los domingos ¿Y qué tiempo tú tienes? Porque él trabajaba De 6 a 6 Y él me dice Yo tengo todo el tiempo Digo ¿Cómo así? Explícame eso Y me dice ¿Sabe lo que yo hago? Como yo trabajo En los cuartos fríos Y ahí no entra casi nadie Porque a nadie le gusta Y yo soy el que Me entro más ahí Entonces yo me pongo Mi abrigo Me pongo mi sombrero Y ahí tengo mi montioré ahí, ahí yo oro Alaba ¿Cuántos están aquí En esta hora? Digo con tu esa carne Encima de ti Con tu esa carne Encima de mí Porque yo no puedo, alábalo si puede. Yo tengo que coordinarme. Oye, no puede dejar que voy a porque malta malta no era que no estaba fregando ni trapeando. Si sí, ella estaba. Pero cuando Jesús llegó dijo: Espérate. Vengo ahora. María fue. malta fue la que se quejó. Que siguió trapeando y haciendo la habichuela con dulce. <laughs> Dije eso porque la sierva hizo una bichuela con dulce hoy. ¿Eh? Y yo, yo no como eso. Y eso fue culpa de una boricua que le dijo a ella bichuela con dulce y se puso a hacerla hoy. Dominicana y un dominicano y un boricua, da más. Alaba. Por eso son vecinos y hermanos. Escuche. Y yo no como eso. Escuche. Por eso lo hizo. Óigame bien. Óigame bien. Aleluya. Déjame un aplauso a Cristo. Entonces, usted tiene que coordinar. Usted tiene que coordinar su tiempo para dedicárselo al Señor. Usted no puede dejar que lo afane. Que esto le quite su espiritualidad. Coordínese. Haga su programa. Haga su schedule. Usted sabe una cosa, los soldados tienen un esquello, a las 5 de la mañana me levanto, a las 6 voy a hacer física, a las 7 corro que vienta que si yo canta ahora, ellos tienen su coordinación, así mismo tenemos que tener coordinación en los hijos de Dios y están callados aquí. Si usted deja que el espíritu de Malta lo arropie a usted, cuando usted venga a abrir los ojos, usted espiritualmente estará muerto. Porque hay condiciones que a ustedes le impiden. Wow, Shama. Quizás hay gente que no tiene el tiempo de otros. Hay otros que se pueden pasar un tiempo a solas con Dios. Desde por la mañana hasta en la noche. Desde por la mañana hasta en la tarde. Hay gente que no. Que tiene trabajo. Que tiene obligaciones. ¿Sabe qué? Saque media hora. Váyase debajo de un palo. Cuando le den el break. Diga, espérate, comí. Me voy para allí. Para abajo ese palo. y yo, Va, aquí estoy yo. ¿Sabe por qué? Porque orar tres horas. Orar cuatro horas. Orar cinco horas. Es bueno. Pero recuérdese que Dios también es justo. Y que sabe que usted no puede orar esas horas. Que usted está trabajando Y esos 15 minutos valen Me van a pelear aquí los religiosos y esos 15 minutos Valen como 5 horas No porque es que está claro No es que yo te estoy diciendo Que ores 15 minutos Pero Dios sabe Que tú no puedes orar 2 horas Porque tienes que trabajar Entonces aprovecha el tiempo Y coordínate Porque eso Dios lo ve yo siempre he dicho, los 40, de, los 40 días que tú haces de ayuno para levantar un paralítico, no van a comprar ese milagro. Lo que va a hacer que Dios haga ese milagro a través de ti es tu, es tu vida de relación con Él. Míralo cómo se quedan. Porque hay gente que se va para el monte 500 horas. Voy a levantar un paralítico cuando dice, yo no te, yo no te voy a dejar que tú lo levantes. Porque si yo pongo a que tú lo levantes, tú vas a decir que fue por las 500 horas que hiciste de ayuno. Bueno. Hello. Y Dios conoce el corazón de la gente. A través de la relación, Dios quebranta a la gente y le saca su yo y lo echa para afuera. Y cuando le saca el yo, a través de la relación que Dios pone con la gente, el acercamiento, entonces dice: Ahora voy a poner mi don sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, seguimos. Capacidad para trabajar en equipo. Un buen soldado de Jesucristo nunca se va a creer. Oiga bien. Un eh, Dios, un llanero solitario. No se va a creer una persona que es la que tiene... No, no digo eso, la que tiene... Todo hombre de Dios siempre va a trabajar en equipo. Los soldados no trabajan solo. Ni siquiera James Bond trabaja solo. Hello. Y el llanero solitario tiene a Toro. Batman tuvo que buscarse a Robin. Y Superman tuvo que entrar al salón de la, salón de la justicia. Sigo. Aleluyaza de la buena. O sea, hermanos, no se puede trabajar solo. Jesús fue el primer ejemplo. Jesús era Dios en la tierra. Toda la unción, todo el poder, toda la sabiduría, toda la gloria manifestada en un hombre. Y buscó a doce hombres comunes y corrientes. Y dijo, vamos a formar un equipo. La iglesia es un equipo. Escuche bien, la iglesia es un, Dios mío, siento a Dios, es un ejército. Si trabajamos en equipo somos más. Y si somos más, vamos a tener la victoria. Dios mío, siento a mi padre aquí. Sigo. Dice, capaz de mantener la calma bajo presión. ¿Y a qué se parece eso? Capaz de mantener la calma bajo presión. ¿A qué se parece? A un fruto que es uno de los frutos más poderosos. ¿Qué? ¿Cómo fue? Paciencia. Oiga, la paciencia es uno de los frutos más poderosos del Espíritu. Es un fruto. Pero dentro de ese fruto, la paciencia. Es uno de los más fuertes. Porque con la paciencia usted soporta al diablo, usted soporta al infierno y usted soporta a los malos hermanos. Uh, a ese no lo mata a nadie. Entonces, cuando usted tiene paciencia, usted no lo mata a nadie. Puede caer un misil al lado de usted y usted está tranquilo. Ah, pero este hombre no lo mata a nadie. Es que no, tú no me vas a matar a mí. Es que tú no me vas presión. Aleluya. Yo trabajaba una vez una compañía en Santo Domingo que era presión desde que usted entraba. Óigame bien, desde que usted entraba era una presión, una presión, una cosa, porque era una compañía de venta y eso era una presión y no hemos llegado al número y hay que vender tanto. Entonces yo, óigame bien, yo algunas veces cuando entraba, yo entraba así, ¡pah! Así, pa. Y me dice Andrú ¿y qué es lo que te pasa? Digo, esquivando los misiles. Que desde que uno entra aquí hay una guerra, hay un problema, hay una cosa. Y dice, ah, pero este hombre es relajado. Digo, relajado no, que a mí tú, ustedes no me van a matar a mí. Amén. Alábalo. Entonces el diablo no te puede matar a ti. Esquíbalo, relájalo. Hazte loco, bota baba. Oh, gloria a Dios. Impacientemente. Di, pacientemente, espería a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Oh, pero si usted lo... Usted sabe la gente que el diablo ha matado el corazón. Y lo grande de esto es que si coge un pique y te muere, te va para el infierno. Mírenlo, cómo se quedan. Ah, pues es que si usted coge un pique y le da un infarto, usted tira una de esas malas palabras. Dice que ahí se fue para el cielo. Allí no habrá tribulación. No, hermano. Usted tiene que, mire, no se deje matar del diablo ni de nadie. El único que lo puede sacar de su, de su cosa se llama Jehová. Cuando Jehová lo ponga rápido, como decimos los dominicanos, póngase rápido. Pero no deje que ninguna situación, ningún diablo, ningún demonio a usted lo oiga, lo saque de su casilla. Lo saque de su comunión con Jehová. Seguimos. Dice: capaz de obedecer órdenes, déjeme volar esa. Un soldado siempre va a estar sujeto, un soldado siempre va a obedecer órdenes, un soldado no se gobierna La palabra dice, oiga bien, soldado, no dice general, la Biblia te llama soldado y el soldado no tiene rango bueno, Aquí si sí fue que me van a apedrear, y, y se fue la luz aquí fue El soldado no tiene raya. No tiene rango. Es un soldado. El soldado es lo que está por obedecer órdenes. Wow, siento a Dios. Y donde nosotros leímos, padre, Pablo le llama a Timoteo soldado, no le dice general. Dios mío, siento a Jesús aquí. Dios a nosotros no ve como soldado, El único general es él. Dios mío, siento a Jesús. Y el soldado siempre va a estar sujeto a órdenes. Aquí en el Evangelio hay gente que no quiere someterse. Hay gente que no quiere estar sujeto a órdenes. Y nunca van a crecer si no se dejan llevar. Si no se dejan guiar. Si no reciben consejo. Usted no sabe lo todo. Usted algo tiene que aprender cada día. Oiga, por más nivel que usted tenga, hay alguien que siempre le va a aconsejar. Jetro nunca vio la salsa. Jetro nunca vio a Jehová cara a cara. Y Jetro aconsejó al hombre más usado por Dios en la tierra que fue Moisés. Wow, mire y usted quiere, usted quiere por eso es que cuando usted lee la Biblia usted sale de muchas cosas raras y extrañas usted sabe por qué Porque, por qué Moisés no le dice a Jethro y por qué Jehová no me lo dijo allá arriba si Jehová se me reveló él yo porque Jehová no está todo el tiempo teniendo que decirte a ti la cosa. Hay gente que quiere decir: Jehová tiene que hablarme, pero Jehová tiene que hablarte de qué. Hay cosas que Jehová no te lo va a decir allá arriba. Hay cosas que Dios va a usar a una gente que quizás está impío para que te hable. Porque Balaán era profeta. Y te, vamos. Cama, soja. Y sabe que tenía el entendimiento ya embotado. Y Dios tuvo que usar una burra porque el hombre iba para allá. Dijo: Si le hablo a él, no me entendé Entonces, dejamos una burra para que él entienda que soy yo. Pues es que tú, no, pues ya sama, tú no puedes encasillar a Dios de que, ok, somos hombres de oración, somos gente de ayuno. Pero Dios te va a hablar como Él quiere. Y hay veces que tú te metes con Dios tres días y tú no sientes ni un mosquito cerca. Amen. Y viene Dios a través de un niño y te dice: Hermano, usted sabe, haga esto y esto y esto. Y, esto. ¿Y qué es lo que este muchachito está diciendo: Porque Dios que te está hablando, no ponga al Espíritu Santo en una caja. Como me dijo un vez americano: Don't post the Holy Ghost in the box. Alaba. Yes. 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 Aleluya. Hay gente que pone al Espíritu Santo en una caja. No, espérate. Tú puedes tener el rango que tú tengas y siempre Dios te va a hablar como Él quiere. Dios mío, siento a Dios. Aleluya. Entonces tenemos que ser capaces de obedecer las órdenes que Dios nos da. También el soldado es capaz de tomar la iniciativa. Cuando el hombre de Dios ve peligro, tiene que tomar la iniciativa. Si el culto se está poniendo medio raro, coge el micrófono, reprenda al diablo y diga, vamos a alabar a Dios. Mire, sí, sí, porque si el pastor no está, yo no puedo, mire, pero venga acá. Si usted ve que la cosa está fea y el pastor no está, haga algo usted. Si el pastor está, dígale, pastor, por favor, vamos a poner esto en... Como decía el, el, el cantante Johnny Ventura, vamos a poner esto en ambiente. Esto hay que ponerlo en ambiente. Esto hay que ponerlo en sazón. Para que Dios descienda. Para que recibamos bendición. Aleluya. Usted sabe porque hay gente en la iglesia que no toman iniciativa. Y cuando estoy hablando de iniciativa, no estoy hablando de hacer un desastre o de desobedecer órdenes. Estoy hablando de una iniciativa para de una iniciativa para cambiar una situación. Y hay gente que no cambia su situación porque hay algo que se llama el prejuicio. Y el prejuicio es un... Y, lo, y está ahí. Está ahí. Yo lo tengo en el canal de YouTube. El prejuicio es una de las almas que ha aniquilado, matado ministerio y matado gente en la iglesia. Porque el prejuicio, antes de tú hacer algo, ya tú crees, el result, ya tuviste el resultado. Tú eres Dios. Uf, ay Dios. Si, me, si voy y le pido perdón a mi esposa, ella me va a empujar. Pero tú no sabes si la esposa te está esperando para darte un besote. Cosa aquí, si voy donde el hermano y le pido perdón, quizá él me ignore, pero el hermano, cuando tú vayas, te va a abrazar y se va a reconciliar. Pero el, el prejuicio no te deja fluir. Y el cristiano, oiga bien, es un experto prejuicioso. Eh, lo digo otra vez: antes de pasar la cosa, ya él la vio. Son Diositos. Si hago esto, ¿qué van a decir? Si hago lo otro, ¿qué van a decir? Oye, pero si las cosas son para Dios, que digan? Si tú tienes aceite, te vas a rebalar. Oh gloria. Tiene que ser emprendedor y tiene que ser decisivo. Ahora voy a entrar al estudio rápidamente. Porque quería hablar de la característica de un soldado. No voy a ser muy extenso en esta noche. Demos unos cuantos minutos, minutos, perdón. Pablo habla con Timoteo. Recuérdense que Timoteo era su sucesor. Cuando hablamos de sucesor, estamos hablando que la obra que hizo Pablo en la iglesia primitiva, en algunas iglesias, usó a Timoteo. Timoteo, su hijo espiritual, era quien le iba dando seguimiento al trabajo que se estaba haciendo. Ahora bien, Timoteo le toca vivir en una época peligrosa siendo joven. ¿Por qué? porque fue en la época donde estaban esos emperadores a la cabeza con Nerón gente que estaba eh, matando eh, persiguiendo a los cristianos y haciendo una cuanta estos, esos emperadores romanos haciendo una cuanta cosa dentro del mundo de la iglesia primitiva pero oiga bien a Timoteo ese joven quizás no tenía el carácter de Pablo entonces Pablo tenía que aconsejarlo Quizás Timoteo no tenía la experiencia claro que no que tenía Pablo y Pablo tenía que vivir aconsejándolo por eso primera y segunda de Timoteo, nosotros la vemos como dos cartas pastorales, porque Timoteo era un pastor joven, y se necesitaba hablarle a Timoteo, esta carta hermano, con cariño, con amor, poderosa, si usted la ha leído, yo sé que sí, cuando nosotros nos vamos al capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo, claramente, escuche bien, tú pues, perdón, dice, tú pues, hijo mío, Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo primero que le dice Pablo es lo que Dios es lo que Dios a través de Moisés le dice a Josué. Cuando le dice, "Esfuérzate y sé valiente." Pablo le dice a Timoteo, "Esfuérzate, hijo mío." O sea, que para nosotros poder vencer aquí vamos a tener que poner de nuestra parte. Vamos a tener que ser decididos. Alaba Vamos a tener que trabajar bajo presión. Alaba. Vamos a tener que ser ágil. Alaba. Nadie puede conquistar el reino de los cielos si no se esfuerza. Dios le dijo a José: esfuerza y dice valiente y se lo repite Pablo a Timoteo. La palabra que Pablo le dice a Timoteo, o escucha bien. La palabra cuando le dice hijo mío esfuérzate, es la palabra griega endunamo que le dice Revístete de poder. Wow, yo siento a Dios en esta hora. O sea, revístete de poder. Y aquí ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay mucho poder. Aquí hay mucho poder. El reino de los cielos no consiste ni en comida, ni consiste en bebida, sino en poder, en Espíritu Santo. Si usted quiere poder, aquí usted lo va a tener y recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, mire, si el Espíritu Santo no va a tener la iglesia, nosotros no tuviéramos aquí. Porque que vamos a venir aquí a ocupar un asiento con este frío, salir de nuestra casa, salir de nuestra comunidad, si aquí no hay poder. Nosotros venimos porque sabemos que aquí hay poder de Dios. Entonces, oiga bien: todo aquel que se quiera revestir de poder aquí lo va a tener. Pedí y Dios dará. Yo decía los otros días en un mensaje, señores: El que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo, que lo pida. Que lo pida. Dios mío, lléname de tu poder. Porque Dios lo va a hacer. Porque la promesa del Espíritu Santo es para todos. Entonces, lo que Dios le dice a Pablo, a, a Timoteo, a través de Pablo: Échale mano al poder. Revístete de poder. Señores, el poder de Dios habita en medio de la iglesia. Y hay gente que no lo cree, pero está bien. Segundo, le dice Timoteo, encarga a hombre. lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. Había una preocupación de Pablo que le dice, yo necesito que tú enseñes a hombres que sean idóneos. O sea que no todo el mundo es idóneo para recibir el Evangelio y poderlo enseñar a otro. La palabra idóneo significa hombre confiable. No todo el mundo este Evangelio se le puede confiar. Porque tú no vas a dar lo que tú no tienes. La palabra sale con autoridad cuando tú da lo que tú tienes. Oh, gloria a Dios. Entonces, Dios le dice a través de Pablo, hombres que sean idóneos, señores, miren, si hay algo, y se lo voy a decir claramente, si hay algo que usted tiene que creer, es cuando un líder o un pastor, y a los que me están escuchando en las redes, cuando su pastor o un líder le dice, ¿a qué usted fue llamado y para qué usted da aquí en el ministerio? Porque si a alguien se le ha hablado La capacidad que tiene usted Es al pastor ¿Y qué fue? ¿No lo creen? No no estoy diciendo Pero mi pastor no me ha dicho nada Dejé Tranquilo Todo tiene su tiempo Porque hay gente que quiere venir a correr aquí Y aquí no se corre Aquí no hay McDonald's ni Burger King Aquí no hay comida rápida. El dueño de este negocio, el producto lo procesa y toma su tiempo. Porque el producto de él, él lo procesa no para envenenar, sino para edificar y dar vida. Por eso todo producto que salga del cielo va a tener que ser formado y va a tener que durar su tiempo. Porque nosotros somos trigo. Sembrado que nos convertimos en pan para alimentar multitudes. Usted sabe cuánta gente hoy hay contaminada por personas. Oiga bien, que no son idóneos para esto. Lo más grande es usted tener una persona idónea que le enseñe el evangelio. Wow, yo siento al Espíritu Santo. Y, y, y esos líderes son muy atacados. Esos líderes hay que, hay que ayudarlos, hay que levantarlos. Porque mientras más efectivo sea tu ministerio, más ataques vas a tener. Más tentaciones vas a tener. Más ofertas vas a tener. Aleluya. Entonces, esos hombres que son idóneos, en vez de cuidarlos, lo que hacemos es que lo empujamos. Yo me acuerdo, el Espíritu de Dios, llama. Yo me acuerdo que siendo pequeño, había un predicador en mi país. Oiga bien, cuando eso no había Facebook ni había redes sociales. Había un pastor, un hombre que Dios usaba con una palabra poderosa. Y yo fui, y yo mientras era pequeño, que mi mamá iba, como mi mamá cantaba. Y ahí vamos a diferentes iglesias. Veíamos este predicador porque lo encontraban en el camino. A mí, yo era un niño fijón, no se me olvidaba nada la cara de, de las personas. Y, y este hombre, escuche, este hombre después, yo lo vi, hermano. Ya eh, le estoy hablando unos años atrás. Lo vi que estaba en una condición como que se le iba la mente, como de demencia. Y, y yo le pregunté a mi mamá. Y le dije a mi mamá: pero y qué, y qué pasó. Con este hombre de Dios, ya me dijo, no, lo que pasa es que él hizo un mal negocio y no le fue bien, no buscó dirección de Dios, el enemigo se le levantó y el hermano se fue todo a pique. Me dijo mi mamá, entonces, escuche esto, gloria al Señor, le dije, wow, pero hay que orar por él. ¿Qué pasa? Que un día caminando en la calle, yo lo veo, Dios mío, siento a Dios, tirado en unos cartones en la acera. Y cuando yo veo eso, yo digo, pero ven acá, como dijo David, como si no hubiera sido ungido con aceite. Cuando a Saúl dijo, Ese hombre fue ungido con aceite. Ese hombre fue llamado. Y yo agarré y lo levanté. Y le dije, Pues usted busca ahí. Usted no puede dormir ahí. Usted es un ungido de Jehová. Aunque usted te ha sido un ungido de Jehová. A usted lo ungieron con aceite. ¡Ay, Jesús! ¡Wow! ¡Ramasay, Escuche, hermano, esto. Yo agarré. Y le dije, Mejor, llévame para la iglesia. Y digo, Venga para la iglesia entonces. Y lo llevé para la iglesia y allá, amenaz, allá amaneció. Digo, usted no puede estar así. Usted fue un hombre que le hizo mucho daño en las tinieblas. Usted un hombre, fue un hombre que salvó mucha gente. Usted fue un hombre que el aceite de la unción santa estaba sobre usted. Usted no puede quedarse ahí. Usted hay que tener respeto o oh, gloria a Dios por lo que usted, aleluya, fue depositado en su vida. Por lo que Dios fue depositó en la vida de usted. Padre gracia. Padre gracia. pero eso no lo vemos hoy. Nada más vemos los fracasos, vemos los errores, pero no nos acordamos de la gloria. Aleluya. Dios mío, siento a Dios. Las insignias no se quitan, las estrellas no se quitan, aunque el uniforme esté roto. Alaba, porque lo que Dios hace es que restaura el uniforme y le sigue dando sus estrellas, le sigue dando sus insignias. Padre Gracia, escuche esto. Te amo, Dios de los cielos. Le dice. El apóstol para seguir, verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen ¿qué? dígalo, soldado. ¿Qué le dice Pablo? Sufre penalidades como un buen soldado. Y por eso, antes de entrar ahí, definí lo que era un soldado. Para que usted entienda lo que es un soldado. Para que usted entienda que cualquier situación. Que pase aquí en la tierra con usted. Usted no puede dejar de seguir militando para las cosas del reino. Wow, yo siento al Espíritu Santo. ¡Woo! A usted lo reclutaron. A mí me... Mire hermano, le voy a decir una cosa. Usted cree que usted... Y lo decía, ahí la llama. Lo decía lo, el, el lunes fue, que estaba así, en, allá en, en Pensilvania. Decía, a usted lo reclutaron, a usted lo llamaron. Usted no vino aquí y dijo, yo quiero ser. Dios dijo, usted será. Por eso Dios le dice a Jeremías, antes de nacer, yo te metí en esto ya. Antes de formarte, ya tú estabas en esto. Ya tú eras profeta, antes de tu nacer, porque yo quise que tú lo fueras. ¿Sabes qué? Yo me siento al, a Dios aquí y que se explota el diablo. Antes de este mundo ser, ya tú eras lo que Jehová dijo que tú ibas a ser. Hey, tú eres un soldado, Dios te reclutó. Dios te llamó. Gracias, el llamado tu no, no, tuyo no viene de ahora, antes. Yo me volví profeta, no. Yo te cogí, Jeremías, como profeta de las naciones. El diseño de tu llamado fui yo que lo hice. No fue que te volviste, fue que tú viniste con eso de fábrica. Tú vienes con eso de fábrica. Eso fue lo que Dios le dijo a Jeremías. Tú, tú viniste como profeta Tu oficio es profetizar. Yo soy un niño. No digas que tú eres un niño. Que a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás cu todo cuanto te mande. El que se de ti soy yo. Tú naciste para mí. Cuando usted entienda en su cabeza que usted no encaja en el mundo y que usted nació para Dios. Porque hay gente que no le luce, está fuera de la iglesia. Repeat again, please. Hay gente que no le luce, está en la iglesia. Que hasta los mismos impíos le dicen, "Que usted no luce, aquí afuera, señor, váyese para adentro." Wow, mírelo mírenlo cómo se quedan. A un amigo mío, una vez, un profeta de Dios. El enemigo le engañó. Oiga esto. Y él dice que se fue al mundo. ¿Y usted sabe lo que le hicieron los amigos? Le recogieron la mesa de la cerveza y se la tumbaron. O te vas de aquí o te vamos nosotros. No, que te vaya de aquí. Que tú no eres de aquí. Tú naciste para Dios. Y yo estaba en la iglesia. A la una de la noche, amaneciendo en la iglesia, él fue y me tocó la puerta. Me sacaron del coro. Me dijeron que yo no estaba, que yo no era del mundo, que yo era de Dios. Digo, entra para acá, que tú eres de aquí. Es que por más que tú quieras encajar allá afuera, tú eres un soldado de Jehová. Estoy hablando con los soldados de Dios. Es que naciste para Dios. Naciste para Dios. Eres de Dios. Gracias, papá. Ir a y a Dios que tú estudio, pero señores, aquí hay una unción muy fuerte de parte de Dios. Porque aquí nosotros somos soldados, no nos reclutamos, A nosotros nos reclutaron, nos llamaron, preséntese a la fila. Entonces, sufra, sufra penalidades, que... Hay gente que no le gusta sufrir por la causa de Dios. Y todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Mire, la Biblia lo dice todo. Si tú crees que tu familia no se te va a levantar, la Biblia lo dice. Y mucho. David dice, no se levantó uno conocido, sino uno que de los míos íntimos. De lo que compartía conmigo. Y Jesucristo dice que los enemigos serán los de tu casa los primeros. Qué silencio hay aquí. Entonces, tú no te puedes turbar porque un hermano tuyo se te ha levantado. Tú eres un soldado de Cristo. Y Satanás siempre va a buscar las personas que están cerca de ti para sacarte de quicio. Porque si se levanta un desconocido, no te, no te hiere. Si se levanta uno que te conoce, el golpe es más fuerte. ¿Duele más? Por eso es... Bueno, lo voy a soltar aquí. Me voy a meter en un lío. Ah, pero después llevo yo. Mire cómo está Crimea ahí. Ay, 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 ay. suéltela. <laughs> Mire, cuando una persona dentro de un matrimonio se convierte primero. La guerra más fuerte la tiene por la pareja. Mírenlo ahí. Lo ahí, yo sabía, no quería decir eso. Pues usted no puede ofenderse, Señor, tampoco. Pues yo nací en el Evangelio. Nacido criado. Es más, yo creo que a mi mamá me parió en el banco de una iglesia. Y pregunte quién fue que le hizo la guerra. Pero una guerra Despiadada Yo me convertí En lo que nunca fui Comencé a beber el doble Hasta en la calle el doble Y le decía Tú no vas para la iglesia hoy Tú no puedes perderte un culto Le decía No dejemos de congregar Porque lo más malo es un evangélico conocedor de la Biblia endemoniado. ¿Usted entendió? Porque se vuelve como Satanás que le aplica la Biblia a la gente. Bueno, se dañó el mensaje aquí. Dice, tú, tú tienes que congregarte. Pero tú sabes para qué era. Una vez me dijo que había una vigilia. Digo, una vigilia. Y son las 10 de la noche y la mujer está dando vuelta. Diga yo no quiero ir, yo no voy a ir. Y digo, que no. Pero como Dios se va a manifestar hoy ahí. Eso es lo que. <laughs> Entonces, pues, muchacha. Tú te puedes perder esa bendición. Hasta yo te llevo si no te vienen a buscar. Mira, cuando Dios quiere hablarle a uno, lo primero que hace el diablo es que le pone un desánimo. Oiga, hermano. Pero ya yo tenía mi croquis hecho. Digo, desde que salga salgo por esa puerta. Ella en vigilia y yo en se fue para su vigilia. Y yo vigilé en otro lado. ¿Usted ve? Entonces, usted no puede sorprenderse si alguien cercano a usted como soldado de Cristo le está empezando a hacer la guerra. Mire que en Callao está. Dios mío, siento a Dios aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque eso siempre va a pasar. Ahora, piense con la cabeza fría. Tenga paciencia. Sea decidido. Y actúe bajo presión. Dios mío, ¿qué es lo que hace un soldado? Shamalaya. Entonces, va a venir aflicción. Va a venir persecución. Oiga bien, la palabra aflicción o penalidad. Es una palabra griega que significa alguien. Que sufre demasiado, pero soporta. Wow, yo siento a Dios aquí. Entonces lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tú vas a sufrir como soldado de Cristo. Todo, todo soldado de Cristo en esta tierra va a sufrir. Pero la Biblia dice, si sufrimos aquí, vamos a reinar con él allá. O sea, que este sufrimiento vale la pena. Sufra, aguante, soporte. Esto vale la pena. Usted sabe una cosa: que los soldados, mientras usted está acostado, mire, ahora mismo hay soldados peleando en, por la guerra que hay, ¿verdad? Mientras el pueblo está acostado, hay soldados que están allá. Pero cuando ellos terminan su guerra, a ellos tienen beneficio. Creo que aquí a los a los soldados que pelean en guerra lo no hacen fila. Yo lo veo en, la, en, en los aeropuertos. Militar son los primeros que abordan. Y mayormente en primera clase, porque tienen su beneficio. Pero esos beneficios se ganan. ¿A través de qué? De la guerra. Y la guerra a ellos le produce sufrimiento. Le produce heridas. Le produce, Dios mío, trauma. Pero ellos tienen su beneficio. En esta guerra, wow, tú sufres, pero tú tienes tu beneficio. Porque te ven primera clase, wow, yo siento a Dios. Y tienen los beneficios, mírenlo cómo se quedan. ¿Y ¿Dónde están aquí? Y tienen los beneficios del cielo. Vaya, Sama. O sea, esto, esto no es de balde. A ellos le pagan un sueldo, a ustedes también le pagan un sueldo. Y con, no sé cómo se llama la moneda del cielo, pero sí, sé sí cómo se llama. Bendición. Santo. <laughs> Aleluya. Oiga esto. Seguimos porque no terminamos hoy. Dice, ninguno que milita, y no me haga silencio ahora, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Usted sabe que los soldados no se pueden enredar mucho. Porque si lo llama el país, tiene que servir. Bueno, bueno. sería difícil hallar otra analogía más exacta. Dice que esta para la consagración que demanda un cristiano. Lo que Pablo le está hablando aquí a Timoteo es de consagración. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Nunca tú puedes dejar de estar consagrado a Dios por los negocios de la vida. Y los negocios de la vida se refiere a las cosas de allá afuera. Cuando uno se alista en el ejército, escucha esta definición, se separa de la sociedad con la que ha estado familiarizado toda la vida. Y es introducido en una nueva comunidad altamente especializada. Hello. Cuando usted lo llevan a reclutar, no sé cuánto duran aquí, pero en Santo Domingo el soldado tenía que durar seis meses. Hermano, ni novia podía tener. Ahí sí es verdad que me voy a meter en un lío aquí ahora. Déjeme hasta ponerme los lentes. Escuche pues. Los cadetes, los cadetes son los que estudian. Que no pasan por raso, ni cabo, ni sargento, sino que de. Eh, y reclutarse pasan a teniente son universitarios ellos no pueden tener novia ay, pa, pa, ay, pa, pa. Ay, me, ay, yo siento al evangélico joven tenso ay dios mío Güey, yo no me quería meter por ahí lo siento tenso creo que hay muchos que se fueron ya abandonaron el en vivo ¿Sabe por qué no pueden tener novia? Porque lo desconcentra. Y ellos tienen que estar concentrados en sus tareas de formación. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Hay cosas en tu vida que te van a quitar la concentración de la formación que Dios quiere hacerlo. Tienes que huir y de echarla a un lado. El soldado no puede formarse estando con su familia. Porque será un, un soldado débil. Tienen que sacarlo aparte. Tienen que sacarlo fuera. Ay Dios mío. El soldado no puede estar metido en una discoteca. El soldado no puede andar en un motor calibrándolo como lo allá en Santo Domingo. El soldado... Mírelo. Sigo. El soldado, Espíritu Santo, escuche esto: el soldado, cuando está en, en, en el centro de formación y el domingo dan las 2 de la tarde, no, aunque el, el, el ambiente familiar esté hermoso, tiene que coger su mochila y irse para su recinto. ¡Wow, Dios mío! ¿Y dónde está lo evangélico? Yo sabía que me iban a aceptar. ¿Y dónde está lo evangélico acá? Pero es que, es que la Biblia no está comparando con un soldado. Escuche, no está comparando con un soldado. Entonces, ¿para qué somos soldados? Por eso es que los feelings, ustedes saben lo que los feelings Esa fue una palabra que yo me inventé. Feeling es sentimiento. Lo dije en inglés, los sentimentales. <risa> <risa> Aleluya. Sí. Entonces, ninguno que milita puede estar enredado en los negocios de la vida. Usted está apartado. Sigue diciendo. Se despoja de su ropa civil y se viste de un uniforme provisto por el gobierno, aunque no le guste. Ande con su Biblia. Diga que es cristiano donde quiera que sea. No le dé vergüenza. Mire cómo se quedan. Dice, entra o sale únicamente bajo órdenes o con permiso expreso. O sea que el soldado se mueve bajo órdenes. Wow, Sie siempre espere la orden. Siempre espere que Dios le hable. No haga las cosas a la ligera. Siempre espere órdenes. Mírelo cómo se quedan. Voy a seguir. El soldado duerme donde le dicen y come donde se ha hecho provisión para ello Mire, no me miren así. Yo, yo me imagino allá cómo se están divirtiendo lo de la monte de sion de Santo Domingo. Porque yo soy medio mañoso con la comida yo lo admito, pero cuando estoy en misiones que son de Dios me como lo que sea. Pero cuando usted me invite a su casa yo no estoy en misiones, yo elijo lo que voy a comer. Lo estaba acechando ahí. <laughs> Hermano. una vez una vez iba, una vez iba yo a predicar, óigame una vez iba yo a predicar a un pueblo y le digo yo a a la sierva, óyeme, dame mi billete. Porque sé que cuando lleguemos allá, somos 40 que vamos. ¿Tú sabes lo que va a haber allá? Arroz patado. Y espagueti. Y un jugo de limón sin colar ¿Te apuesto que eso es lo que va a haber? Pa, y, me llevo, y me llevo mi billete. Hermano, y yo no sé qué parada, dónde fue que el, el chofer se paró. Si fue en un área de rico Yo no sé Yo lo que sé es que cuando yo le pedí Un mangucito Con queso frito, con cebollita Con salami Todo lo que tenía ahí se me fue Yo no sé si fue Dios para castigarme Escuche Hermano y eran cuatro horas de camino El mangú se me fue cuando llegamos hermano Que yo hago así Dicen los hermanos Hagan la fila para la comida Porque nos estaban esperando Yo hago así Y lo que veo el, el arroz apatado. Veo los espaguetis Y digo nada más me falta el, el jugo sin colar Así mismo estaba eh, Mire eso nunca se me olvide Eso marcó mi vida Y Josué con un hambre Que las tripas le hacían así Digo, Dios mío, pero yo voy a predicar ahorita, padre. Toca a alguien que me dé algo para ir Dios. No dejes que tu siervo que va a predicar ahorita, Dios, que está campaña. Y miraba el caldero. Y miraba para el cielo. Digo, bueno, Josué, para que diga que aquí murió, que diga que aquí comió. Yo agarré mi arroz. Dije, déjeme en el concón. Tú el concón lo agarré. Le eché la bichuela y me comí todo. Y me bebí mi jugo sin colar. Soy un soldado. El soldado no exige. Ay, ahora sí fue verdad. El soldado no exige. ¿Eh? El soldado no exige, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Si estamos en misión. El soldado que está en misión no va a decir: tráiganme un Olive Garden. Tráigame caviar, traiganme el soldado donde lo pongan de puesto, lo que lo lleven, eso se come. Ay Dios mío, mírenlo cómo se quedan. Yo tengo que tapar porque usted que me está dando la palabra a mi maduro todavía. Porque mi bendita mamá, que está en Santo Domingo, que Dios la guarde, me crió bajo bendición. El niño no quiere moro, me hacían mi arrocito blanco aparte. El niño no quiere el ocrio, me hacían mi arrocito blanco aparte. El niño no quiere esto y ahí me hacían todo aparte. Y yo me crié así. El niño, cuando yo me casé con ella, le dije antes de casarme, ven a ver cómo que yo cocino. Mira, sí, así que me gusta. Pregúntele a ella. Yo le di todo. Pero en la milicia, cuando Jehová me llama, yo no puedo exigir nada. Pues llama, siento a mi padre aquí. Deje que Dios le dé, deje que Dios haga. Ponga, cómase. Lo que le den. Que ustedes no le van a dar mono frito. Ya, déjame seguir porque están callados aquí. Eh, sigo, ¿verdad? Dice, de hecho. Su vida misma está a disposición total de su gobierno. Su vida misma, la vida del soldado está a disposición. Usted ha visto un soldado que dice, yo no voy a la guerra porque puedo morir. Oiga, ellos van, aunque sepan que no pueden volver. Su vida está entregada al gobierno, pues tu vida está entregada a Dios. Óigame bien, el que vive para Dios muere para sí. Wow. El que ama su vida. La perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ya usted no se gobierna, usted lo gobierna a Dios. Ya no es su vida, es la vida de Dios. Usted sabe lo que decía Shakima. Usted sabe lo que decía Watchman Nee en su libro El hombre espiritual. Watchman Nee decía, los evangélicos le tenemos miedo a la muerte porque nos amamos demasiado. ¿Y sabe quién lo dijo? Un hombre que tiene autoridad para decirlo cadena perpetua en China por predicar el evangelio y murió en la cárcel. Watch y él dijo, los evangélicos le tenemos miedo a la muerte porque no amamos demasiado. Cuando usted ama a Dios por encima de todas las cosas, usted entrega su vida completa a Dios si jehová quiere se lo lleva y si jehová quiere lo deja eso depende de él lo que yo estoy seguro que una bala del diablo ni del infierno te va a matar a ti a menos que dios lo permita si te va de aquí fue que dios te llamó si no te llamó te queda aquí aleluya ¡Sí! sigo tal es la consagración de aquel que ha sido alistado como soldado y cada detalle de la misma se compara con la vida de quien se ha rendido totalmente a Cristo. El soldado no puede echar raíces en ninguna parte. Por más deseable que le parezca, no se pertenece a sí mismo, sino a alguien más. Ahorita cuando yo estaba estudiando esto, yo decía, Gracias, comandante. Porque por eso estoy yo aquí hoy. Por eso estoy en este lugar. Wow, siento a Dios. Que aún no queriendo estar, Dios quiere que estés. Porque no es donde tú quieras, es donde Dios quiera que tú estés. Tú no puedes echar raíz en un lugar, porque aquel nacido del Espíritu es como el viento, que no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Dios sabe a dónde te lleva, Dios sabe dónde te mueve, Dios sabe dónde hay la necesidad, y donde hay la necesidad, Jehová te va a llevar a ti a suplirla. Los ángeles no predican, los ángeles, Dios mío, no echan fuera demonios, los ángeles no ponen la mano sobre los enfermos y sanan, somos nosotros. Y si la necesidad está en África, ahí te va a llevar Jehová. Si está en Núbal, ahí te va a llevar Jehová. Si está en Nueva York, ahí te va a llevar a Jehová donde Dios quiera. Dios, soja. Dios mío, gracias, Espíritu. Sacúmaleva, soja. Usted no sabe hoy dónde usted va a estar mañana. Dios es el que sabe. También, déjeme terminar. También, escuche: el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. sabía, el atleta si no se abstiene no puede correr, no puede luchar. Yo no sé si ustedes han visto los boxeadores. Pero los boxeadores no pueden comer mangú, arroz blanco y habichuela cuando están próximo a una pelea. Porque el boxeador tiene que hacer peso y tiene que abstenerse. El boxeador tiene que irse a un lugar apartado, Dios mío. Mire, los otros días yo vi un anuncio de LeBron James, y él estaba haciendo un anuncio de un gimnasio. Y él está, estaba oscuro, solamente se veía donde él estaba. Y se veía levantando peso, levantando peso, corriendo y practicando. Y de repente él sale y dice: Lo que ves afuera es producto de lo que yo hago adentro. Wow, eso me mató, hermano. Alaba. O sea, la jugada, las canastas, el juego de LeBron James, no ocurre allá afuera. Él es, eso es producto de lo que él hace adentro. Donde nadie lo ve, en la intimidad, alábalo si puede. Wow, yo siento al Espíritu Santo aquí. Para usted, para él poder darle un espectáculo al, 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 al estadio, tiene que tener una disciplina. Para el atleta correr legítimamente, tiene que tener una disciplina. Los evangélicos no tenemos disciplina para operar en el mover de Dios. ¿Y qué fue ese? ¿Qué, qué fue ese? Oh, gloria. Tenemos que tener una disciplina. Para nosotros poder correr esta carrera legítimamente, para aspirar a la victoria. Tenemos que tener una disciplina. Tenemos que, oiga bien, cumplir con condiciones. Y si no cumplimos con esas condiciones que se nos pone, no vamos a poder vencer. No vamos a poder tener la victoria. Hay que tener una vida disciplinada en Dios. Ellos, ellos se someten a cierta dieta. ¿Cuántas veces hay... Un... Padre, ¿por qué tú me metes en un olivo a mí? ¿Cuántos días tienes que un ayuno no haces? ¿Y quieres poder? ¿Y quieres que Dios te bautice en el Espíritu Santo? ¿Cuántos días que no ayunas? Y el día que ayuno, ayuno hasta las 12. Mira. ¿Tú crees? Me levanté a las 9, Padre, te presento este ayuno a las 12. Ay, Dios mío. Ay, Señor. Nervioso así, ay, Padre, un cafecito. Y malo si te pasan un pancito por el lado. Y si pasa y si pasa por todo esto fafu en la calle y es que te va a morir de verdad. Porque te van a decir, ven, cómeme, 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 entra, entra, entra. Entonces, después, ve a un predicador. Dice, yo quiero que tú me uses como él. Pregúntale al él que él tuvo que hacer para que Dios lo use así: tener una disciplina y negarse a sí mismo. El atleta tiene que negarse a sí mismo. ¿Usted sabe a qué hora llegan los peloteros al play? Usted sabe, usted cree que el pelotero llega al play como llegan los evangélicos a las siete y media al culto? No, los peloteros que usted ve que el juego empieza a las siete y media llegan a las once de la mañana al play. Ahora que ustedes los knows lo saben y vemos esos peloteros ahí. Pero usted no sabe que el pelotero está desde las 11 de la mañana en el play. Desde la 1 de la tarde. ¿Mm? Y después usted lo ve que batean tres honrones. Pero esa gente no llegaron ahí a las 7 de la noche. Y hay de ellos si no van a una práctica. Porque si no practican, no juegan. Puede ser eh, Fernando Tatis. Que le dieron 300 millones. Y si no practica, no juega. Entonces, si usted no se mete con Dios, no va a ver a Dios. Wow, yo siento a mi padre aquí en esta hora. ¿Usted quiere ver gloria? Como hay un corto de nosotros por ahí, ¿Vos ¿queréis vosotros gloria? No sé si usted la ha visto. ¿Eh? Qué bueno es tener gloria sin, sin, sin tener un, una disciplina. Como dice Pablo, que habla aquí de que el atleta tiene una disciplina, se tiene que atener para poder correr legítimamente. No voy a seguir ahí No termino hoy Y viene otra analogía Más fuerte Y dice El labrador Para participar de los frutos Debe de Debe, debe de trabajar primero Nadie puede ver frutos Si no trabaja Ay Señor Este ministerio no crece ¿Qué tú estás haciendo? Para que ese ministerio crezca Ay, Señor, mi iglesia no crece. ¿Qué tú estás haciendo? Es que tú no puedes ir a un terreno a buscar si tú nunca has pasado por ahí a prepararlo. Para, Dios mío, sienta Dios, para sembrar semillas hay que coger sol hay que limpiar la tierra, hay que alarla, hay que prepararla. Cae la lluvia que viene del cielo, que viene de Dios y comienza el fruto a ser. Nunca tu tierra va a recibir una lluvia buena si no te preparas primero. Porque va a llover y va a llover y la lluvia va a pasar, pero la tierra no está preparada. Hay gente que quiere ver fruto en su vida, pero no hace nada para, hacer, para verlo. Qué bueno ir a entrar a una plantación y decir, wow, ¿cuánta yuca? ¿La tierra la produjo? La única tierra que produjo fue la de Canaán. Sola. Después la tienes que trabajarla. Cuando usted ve una, un sembradío de plátano, alguien tuvo que haberlo trabajado. Usted ve yuca, alguien tuvo que haberlo trabajado. Usted ve aguacate, alguien tuvo que haber cogido sor, haber sudado para que su aguacate. Cuando usted está en la mesa, como Dios mío, como ayer que nos comimos ese aguacate dominicano, Dios, aleluya, con esa yuquita ayer. Oiga, cuando yo, alguien, para yo comerme eso, alguien tuvo que haber sudado. Ay Dios mío, ¿cómo estáis vosotros? Ese aguacate no llegó a tu mesa porque te lo trajo un ángel. Ese aguacate alguien tuvo que trabajarlo. Entonces aquí en Dios hay que trabajar primero para poder ver los frutos. Aleluyaza y de la buenaza. Alguien tuvo que haberlo trabajado. Entonces, para usted poder gozar. ¡uh! Usted tiene que trabajar primero. Protegerlo de la sequía. Protegerlo de, de las plagas. Oiga bien, todas esas cosas. Y usted tiene que proteger de la sequía. Y tiene que proteger de la plaga lo que Dios le ha puesto en su mano. Para que usted entonces vea los frutos y se lo pueda comer. Verso 7 y termino casi ya. Considera lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento. Dice, considera. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades de modo de malhechor. O sea, escuche esto. El apóstol dice, oiga bien, que él era leal a tal punto que por la causa del evangelio lo dijeron, lo trataron como un criminal. Pero aún así, como un criminal, él nunca... Oiga bien, se doblegó. No importa cómo te traten, por la causa de Cristo, nunca, oiga, no te dobleguen. Usted sabe lo que a Pablo y a esos hombres tratarlo como un criminal. Pero ellos no se doblegaron. Padre, gracias, Espíritu Santo. Alabanza al Dios del cielo. Por predicar estas grandes verdades. Por predicar a Jesucristo crucificado, por predicar el mensaje de la cruz, por predicar la verdad de Dios, me van, me tratan como un criminal porque me traten. Pero yo no voy a dejar de anunciar al Cristo crucificado. Aleluya. Mira, el que predica la verdad no todo el tiempo lo van a tratar bien. Hay gente que se resiste a la verdad. Se le resistieron a Cristo. Que dijeron suelten a Barrabás y crucifíquenle. Imagínese usted, imagínese a mí. Hay gente que te van a amar y te van a decir: Osana, hay el, el profeta, el evangelista, el hombre de Dios. Pero hay otra multitud que va a decir: Crucifícalo. Están aquí. Entonces, hay gente que te ama en el ministerio y gente que te van a odiar, que te van a apedrear. Porque no pueden resistir lo que Dios ha puesto en tu mano. Porque no pueden resistir la palabra de verdad que sale de tu boca. La palabra de confrontación. La palabra, oh gloria a Dios, que hace volver el corazón de la gente a Dios. Dice, escuche y termino, verso 13. Verso 10. Escuche lo que dice el verso 10. Deme unos minutos más. Y le entrego. Verso 10. Escuche lo que dice, Padre. Él me fue. Dice aquí el verso 10. Dice. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Oiga lo que dice: Por tanto, todos los soporto. ¿Por amor a quien A los escogidos. Oiga, soporte un poco por su familia. Soporte un poco por la gente que va a venir a través de usted. Usted no sabe quién se va a convertir a través de usted. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hay gente de tu familia que va a ser impactada por el evangelio. No por lo que tú hables, sino por lo que tú viva. Y como tú vivas, que van a decir: Yo conocí a César, y Dios mío, que esté en el evangelio. No, pues eso no puede ser. Pues yo tengo que ir a la iglesia. Porque si ese fue y tiene a Cristo y míralo como está, yo también tengo que tenerlo. Alaba, por amor a ellos, soporte. Porque Dios mío, llama. Hay gente que el diablo sabe que tienen un sello de que no van a fallar, de que tienen un sello de gloria en su vida y va a tratar de sacarlo. Porque él sabe que se convierten en una amenaza para el reino de la tiniebla. Y Pablo dice: Por más que tú me hagas, yo voy a soportar. Porque yo amo a esos hombres y esas mujeres que Dios ha escogido. Porque tú no vives para ti, yo no vivo para mí, yo vivo para, mira, para Dios y para la gente que van a ser impactadas en el evangelio a través de nosotros. Que tú sabes, hay una gente en tu trabajo que Dios te preparó a ti para llevarle a Cristo a través de ti a Él. Aleluya. Entonces soporte. Soporte. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también no negará. Si fuéremos infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Me gusta esta, esta palabra aquí. Y cerramos ya con esta palabra. Hay una mala interpretación bíblica de esta palabra. Hay gente que dice: Aleluya. Algo que está fuera de contexto. Dios sí puede negarte. Él no se contradice. Yo honro a los que me honran. Y el que me niega, dice Pablo, yo también lo negaré. Si negates a Dios, no espere bizcocho. No espere una torta, no espere una soda, no espere una bendición. Si tú lo niegas, Jehová te va a negar a ti también. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y lo explica Pablo porque Él no puede negarse a sí mismo. Lo que Pablo está diciendo, su esencia, su esencia es esta. Él nunca va a ser infiel. Él siempre estará ahí para ti. Oiga esto. Porque él no puede ser infiel Porque su esencia es el fiel Alabanza O sea que quien toma la iniciativa De alejarse de Dios Nunca es Dios, eres tú Óigame, Dios nunca Que Dios me falló Eso no existe Porque Dios no puede fallarle a nadie Porque él es fiel Esa es su naturaleza Esa es su esencia Entonces Dios no puede negarse el mismo porque esa es su esencia. Entonces, nosotros somos los infieles que lo dejamos a Él. Él permanece en el mismo lugar donde tú lo dejaste, en su misma esencia, con el mismo amor y cariño. Hasta que tú quieras volver otra vez a entrar en relación con Él. Ahora, si tú lo niegas, Él te niega. ¿Qué es diferente? ¿Me negaste? Te nego yo. No me honraste, no te tengo que honrar. Pero siempre, cuando las cosas son buenas, Dios da el primer paso. Cuando las cosas son malas, el hombre es que lo da. O sea que el culpable de que tu relación hoy te rota con Dios no es Dios, eres tú. Soy yo. Alaba. Dios a ti no te hizo nada. Dios a mí no me hizo nada. ¿Cómo se quedan? Llama. Oye, Dios no te ha hecho ni te va a hacer nada. Todo lo que Dios hace bien. Por eso, mire. Hay un, hay un Siento a mi padre aquí. Hay un mensaje. Que uno, mire, que, que, que ese mensaje está ahí en YouTube. Uno de los mensajes que a mí más. Porque ese mensaje me lo dio, me lo dio Dios. Óigame bien. Bajo lágrimas a las 3 de la mañana. Se llama compromiso con Dios. Oiga esto. Dios, oiga bien. Dios llama al hombre. Y el hombre tiene que aceptar ese compromiso. Y David dice, ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? O sea, que el hombre cuando rompe su compromiso con Dios, no tiene manera de justificarse. Te digo algo y termino con esto. ¿Usted quiere buscar ese mensaje que está ahí en YouTube? Moisés, el pueblo lo tenía hasta aquí. Y por culpa del pueblo, golpeó la roca. Y Jehová le dijo, háblale. Y él la golpeó. El agua salió porque había que alimentar el pueblo. Pero a Moisés lo descalificaron. Le dijeron, tú no me entras. Y el pueblo echándose agua. ¡Wow! ¡Uh! ¡Qué buena está esta agua! Y Moisés sentaba en una piedra con la. Entonces hay gente que va a ser que tú peques, ¿qué tú le vas a decir a Dios? Fue él. Fue ella que me Dios no coge esa. Chama, la soja y rabakai sanda la Busca lo que está ahí ese mensaje. Que hay gente que quiere oiga, nadie se va a justificar delante de Dios. Por eso es que dice si él, si nosotros somos infieles, él permanece fiel. Dios no puede tener la iniciativa de dejarte, porque en su esencia él es fiel. No puede decirte, decirte César te voy a soltar. No, vaya sama, él lucha y trabaja contigo. Tú eres que toma la iniciativa de dejarlo. Que Dios te bendiga. Ponte de pie en esta hora. Gracias, Laya Shama. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Hey, Jehová, Shama. Espíritu de Dios. Gracias, Padre. Dios de gloria y Dios de poder. Señor, gracias por este estudio. Mira a tus hijos allá que estuvieron conectados con nosotros. Señor, bendice cada hombre, cada mujer que ha estado conectada a través de las redes sociales. Y también bendice los que han estado aquí. Jehová, gracias porque tu espíritu. No ha traído una enseñanza para bendición, para edificación. Dios mío, la haya llama para restaurarnos, bendecirnos y levantarnos. Señor, gracias porque tú permaneces fiel. Gracias porque somos soldados tuyos. Gracias porque nos debemos a ti. Gracias por el llamado. Gracias porque nos reclutaste. Gracias por la fortaleza. Gracias porque nos has ayudado y nos seguirás ayudando. Gracias Espíritu Santo. Señor, gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice cada oyente y cada hombre que ha estado aquí en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios un aplauso a Cristo. Que Dios bendiga a todos los que han estado con nosotros. Gracias una vez más. Gloria al Señor por estar conectado. Así que despedimos esta transmisión y nos vemos en un próximo programa. Si Dios Cristo no ha venido. Amén. Dios le bendiga, shalom. Dios le bendiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición, de fortaleza, de restauración, de sanidad, de liberación para ti y para los tuyos. Gracias por estar conectado a esta transmisión y que el Dios del cielo te bendiga y a partir de hoy tu vida cambie a través de la palabra que has recibido. Así que gracias por estar con nosotros y Dios te bendiga.